Noticias del Táchira. Bueno, sí, en la mañana del día de hoy hemos venido al Ministerio Público a hacer las denuncias correspondientes para que se aperturen las investigaciones que correspondan y así poder esclarecer todos los hechos que se han suscitado de vandalismo, de terrorismo y de una manera puntual en el municipio de Junín. Hoy por hoy venimos ante el Ministerio Público con nuestras caras bien en alto porque nosotros estamos en la parte del pueblo, estamos en favor del pueblo, gobernando en función de él. Y que aquí el pueblo del Táchira tiene que tener muy claro, mientras los alcaldes de oposición del Táchira, mientras los concejales y diputados de oposición del Táchira generan terrorismo, generan guarimba, generan caos, generan zozobra, el gobernador bolivariano y patriota del Táchira, José Gregorio Villamora, con su gran equipo de gobierno, estamos en la calle gobernando para el pueblo. Estamos a través de los CLAP desplegados casa por casa. Estamos garantizando el transporte, estamos garantizando la salud, la educación. Y eso es lo que a ellos les duele, que el pueblo es consciente que mientras ellos destruyen, nosotros construimos. Que mientras ellos dañan y deterioran el país, nosotros construimos patria. Y que aquí que les quede muy claro, aquí el pueblo revolucionario, el pueblo chavista está en la calle defendiendo al propio pueblo. Y finalmente quiero decirle a los dirigentes que llaman ser políticos, porque yo particularmente tengo 27 años, yo he crecido y nacido en esta revolución y he sido formado como político en la revolución, y hasta donde he entendido y me han formado grandes dirigentes como Chávez, Maduro, Vilma Mora y grandes personas de la política, me han enseñado que la política o un país se construye trabajando, que un país se construye produciendo, que un país y la política se hace casa a casa, calle a calle, atendiendo al más desfavorecido. Así es que se hace política. Más que todo, acabamos de entregar el documento donde fue recibido por la asistenta del fiscal general, ya que él se encuentra en su momento en Caracas. ¿Qué es lo que queremos con este documento? O sea, la investigación sobre los responsables de los hechos violentos y vandálicos que se han suscitado en el estado Táchira, donde se han violado los derechos de las personas a su libre tránsito, donde se ha violado el derecho a los niños a ir a estudiar, se ha violado el derecho de muchas personas a trabajar, donde no les ha importado y respetar a nuestras mujeres de manera con violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, donde hemos sido agredidas simplemente por pedir ese derecho que nos permite la Constitución. A ellos nadie les está diciendo que no protesten, que salgan y marchen, pero de una manera, o sea, pacífica como debe ser. Pero pacífico no puede ser cuando trancan calles, cuando dañan instituciones y carros del Estado, cuando queman calles, donde dañan el mismo asfaltado que ni siquiera la señora alcaldesa lo hace, porque lo hacemos a través del gobierno bolivariano con el IBT. Noticias del Táchira.